Hacen su ingreso los excelentísimos señores embajadores Alexander Gabriel Yanes de Leuce, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, y Sergio Franza Danese, embajador de la República Federativa de Brasil. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Alexander Gabriel Yanes de Leuce, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente Constitucional de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, en nombre del gobierno del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, le hago entrega de las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Perú. La hermandad entre Perú y Venezuela quedó sellada por la espada gloriosa de Simón Bolívar, libertador común de nuestros países. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Sergio Franza Danese, embajador de la República Federativa de Brasil. Señor Presidente de la República del Perú, tengo el honor de hacer la entrega de las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federativa de Brasil ante la República del Perú. Le traigo el saludo muy fraterno y amistoso del pueblo brasileño y de mi jefe de Estado. Se procede a la fotografía de estilo con el señor Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores. Se invita a los cónyuges de los señores embajadores para la fotografía de estilo. Finalmente, se invita a los asistentes a pasar al salón Túpac Amaru. ¡Escuchen, gente! ¡Luchen! Descansen. ¡Salud!
Hacen su ingreso los excelentísimos señores embajadores Joaquín Alberto de Sousa Moreira de Lemos, embajador de la República Portuguesa, y Mary Misao Ringland, embajadora de Australia. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Joaquín Alberto de Sousa Moreira de Lemos, embajador de la República Portuguesa. Señor presidente, tengo el honor y el privilegio de entregar las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Portugal ante su gobierno. Transmito el saludo muy afectuoso de mi presidente para usted, señor presidente, para todo el pueblo peruano. Mi compromiso es de trabajar para el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países y la amistad entre los dos, el pueblo de Portugal y el pueblo de Perú. Presentación de cartas credenciales por parte de la excelentísima señora embajadora Mary Misao Ringland, embajadora de Australia. Señor presidente de la República, tengo el honor de presentar ante usted las cartas de credenciales que me acreditan como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Australia aquí en Perú. Y me honro transmitirle el saludo cordial del gobierno y pueblo de Australia. Espero puedo trabajar junto a usted para fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre nuestros países. Se procede a la fotografía de estilo con el señor presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores. Se invita a los cónyuges de los señores embajadores para la fotografía de estilo. Finalmente, se invita a los asistentes a pasar al salón Tupac Amaru.